primera entrevista con el señor Virgilio Cárdenas. ¿Qué tal, Virgilio? Muy bien. ¿Bien? Muy contento de estar aquí, muy feliz de ser tu primer invitado para hacer la entrevista, tu trabajo. Te deseo mucha suerte y que seguro que os gustará todo, seguro, seguro. Muy bien. Virgilio, cuéntame, ¿cuántos años tienes? ¿Tiempo jugando paintball? ¿De dónde vienes? Pues tengo 31 años, el mes que viene cumpliré 32. Llevo 8 años jugando, más o menos. Empecé en bosque, mi hermano me metió, como más o menos te mete todo el mundo, te mete un amigo para que pruebes. Y yo creo que jugué a paintball porque la primera vez que jugué, nada más empezar, pues saqué ya a un tío. Y eso pues, me gusta. Yo creo que gusta, ¿no? Si me hubiera hambreado, pues digo, a toa. No juego más y me voy. Pero la verdad que me gustó, probé otra vez y nada. Y aquí estoy. Y el mundo de la competición, pues gracias a, sobre todo a Alfredo, a esta gente que vino a Mallorca, que se montó un tornillo muy pachanguero, pues los vi jugar y la verdad que nos quedamos todos alucinados. Que algún día quise, me dije, algún día quiero ser como ellos o por lo menos parecerme. Bueno, Virgil, cuéntame los torneos que has jugado, dónde has ido, los torneos fuera de España, por supuesto, con qué equipo has jugado. Pues torneos, la verdad que infinidad, más o menos nosotros me refiero, ahora estoy con Madrid, pero hasta hace, como que dice, unos días, aunque esté un año fuera del paintball, este año fuera del paintball, mi equipo, pues siempre he dicho Mallorca Madrid, porque es un gran equipo, están todos mis amigos, mis grandes amigos, y bueno, es con ellos porque he hecho, digamos, mi gran territorio de paintball, ¿no? Y con ellos llevamos un ritmo de competición de más o menos 2 salidas al mes, 3 a veces, incluso a veces hemos hecho 4 salidas. Y ahora entre Liga de Madrid, Liga Catalana, no hemos hecho Liga Sur, pero hemos hecho jornadas en muchas ligas. Y bueno, luego los milenios. El equipo de Mallorca Manes se montó expresamente solo para jugar milenios. Y a nivel nacional se montó para digamos, hacer el equipo y luego explotarlo fuera. Esa es la base de Mallorca Manes. Y dentro de los torneos nacionales, pues evidentemente hay muchos que le tengo un gran cariño. Este, por supuesto, fue nuestro primer torneo, donde fuimos como Mallorca Manes y dejamos de ser Army, que Army era el equipo inicial. Se fusionaron 2 equipos, Tsunami y Army, se fueron Mallorca Manes, con grandes jugadores, grandes promesas, y empezamos a hacer milenios. Empezamos con 3 jornadas de milenios, luego 3, nos amputamos directamente a segunda división, no pasamos por tercera división. Éramos un equipo totalmente inexperto, tanto a nivel nacional como internacional, y probamos suerte, nos fuimos ya directamente a segunda división, porque queríamos que aprendíamos mucho más rápido en menos tiempo. A base, como se dice, pero por la presión, a base de hostia. Y ahí es como realmente, pues, creo que mejor Mallorca Manes, pues, digamos, en poco tiempo evoluciona muy rápidamente. ¿Cuál es tu mejor torneo? Mi mejor torneo, al que les tengo más cariño, son quizás a los milenios. Los milenios es donde yo exploto como jugador, me gusta mucho, me siento mucho más cómodo, me siente, me gusta mucho más el teste. Con todo respeto a los torneos nacionales, por supuesto, digo que no son. San Pedro es de menor calidad, pero el juego de Siria me gusta más. Me siento más arropado por mi equipo. Okay, tener dos compañeros, pues. ¿Torneo fuera del campo? ¿Cuál te gustaba más? O sea, el torneo como equipo, la parte afuera de. Bueno, mi dinero, yo creo que se lleva la palma. Lo que me gustó mucho fue la Iberia, tanto yo primero como el segundo que sí fue la Iberia. Yo creo que esta torneo hizo muy gran trabajo, un esfuerzo muy grande. Y siempre hay pequeños inconvenientes, eso es inevitable. Pero ahí la verdad que yo por lo menos siento muy cómodo, mi equipo también, y he disfrutado muchísimo. Y luego están torneos como Cangarriga, No Pasarán, que también hay un gran equipo detrás, grandes profesionales, y me gustaba muchísimo. Donde también nosotros, como Mallorca Manes, hemos disfrutado mucho. ¿Por qué has dejado tanto tiempo de jugar y ahora has vuelto? Pues realmente esta es la vez que a lo mejor quizás lo he dejado más tiempo, pero es la tercera vez que ya he dejado de jugar. Y en ningún momento el culpable o los culpables han sido ni mi equipo, ni mi gente, al contrario, mi equipo. Yo digo mi equipo porque todavía mi mente está con ellos, con Mallorca Manes, aunque ahora estoy con Madrid Niners, un grandísimo equipo también. Pero en ningún momento, aunque la gente piense que a lo mejor yo tengo problemas, que creo que nadie piense eso, que tengo problemas con Mallorca Manes, en absoluto. Se lo debo todo, tengo mis grandes amigos, los tendré. Y es donde yo me he creado como jugador, me han apoyado en todo momento. Simplemente hace porque yo me exijo demasiado, me notaréis vosotros que me exijo demasiado, me presiono muchísimo, me enfado mucho conmigo. Fuera del campo soy una persona y dentro del campo soy otra. Y me exijo mucho, me saco fallos, con mis vídeos lo veo, no para ver, ¡ay, qué bien juego! No, al contrario, ¡qué mal juego! Todo lo contrario.
y a veces me veo y veo que no evoluciono, me echo mucha culpa, me presiono mucho, me bloqueo y al final me derrumbo, me presiono demasiado. Por eso que PC lo he dejado. El jugar una liga también es un problema para nosotros, para los ingleses, el jugar. Solo sin jugar el torneo ya tenemos que pensar en el billete del avión, en pagar el hotel y en buscar un coche. Este es más difícil salir de allá. Claro, y los chicos, por ejemplo, de Tenerife, los chicos de las islas también tienen ese problema. Ellos salen muy poco por eso, no porque no quieran, sino porque los medios son muy limitados, muy limitados. Y nada, eso también. Mi trabajo es un trabajo muy humilde y no me da para más. No me da para más. Y ya un momento que nosotros veníamos de un viaje que no todavía hemos pagado y ya tenemos que pagar el siguiente y el otro. Y eso, la presión esa, y luego también viene de un torneo. Que a lo mejor las cosas no te han salido bien. Ya no competimos, sino personalmente. Y más presión todavía. Se te caen las ganas de... Sí, se presiona bastante. Claro. Dime por qué has vuelto. Pues he vuelto con una personita muy especial. Una personita que como muchos sabréis, me ha devuelto la ilusión, me ha devuelto las ganas. Y no me escondo decirlo. Yo espero que igual que me las ha devuelto ahora, pues siga esa ilusión. Ella simplemente me ha pegado el empujón y ahora ya no la necesite. O sea, yo no quiero que la gente piense que a lo mejor por lo que sea, espero que no, la cosa no vaya bien con ella, que espero que sí. Y ya deje el tiempo, no. O sea, yo si he vuelto, me comprometo con un grandísimo equipo. Yo soy un equipo que siempre he admirado muchísimo, siempre lo he dicho, para mí, ha sido mi equipo, que siempre he estado, tengo mucha ilusión por jugar con ellos, aunque sea un torneo, me da igual. Siempre he querido jugar con ellos. Y ahora, pues en esta vuelta, pues, hablando, se ve la cosa así por hablar, y dijo, oye, si te gusta, ya sabes, la puerta se desabierta, y dije, me encantaría. Nosotros agradecemos a Jensi mucho que haya vuelto. Me ha devuelto ilusión en todo, no solo en Game Boy, en todo. Yo me he tenido un poquito de bajón. Y gracias a ella, es una persona encantadora, la gente que es así. Pues la idea de esta partida, contra este equipo, mi función era principalmente llegar a la puerta haciendo cortina. Y si en el momento que tuve la oportunidad que no hubiera ningún 50 en su equipo, que le compré el pantalón que no es 50, pues yo pasar automáticamente a la serpiente directamente. Vi que cuando ellos dieron el go, le disparaban y opté directamente por ir directamente a la serpiente. Lo vi bastante claro, vi que le disparaban dos jugadores, pero me sentí muy bien. Le disparé a la serpiente, sí, reconozco, de hecho se lo he dicho a los otros compañeros del otro equipo, que me dieron en un costado y en ningún momento noté pintura y aparte que me tumbé la serpiente y seguía, me pilló cayendo y si me disteis, pues lo siento mucho, pero la pintura se fue. Si veis en el vídeo, como un árbitro me chequea, yo me dejo chequear, no mucho porque no se lo voy a poner fácil al árbitro tampoco para que me expulse, evidentemente. Lo vi claro, seguí avanzando, me asomo, disparo un poquito, veo para arriba que no me disparan, contraataco un poquito, me asomo enseguida, veo que me están disparando, me asomo, contraataco, saco primero al jugador de mate a la izquierda y luego saco a Jensi, que la veo un poco salida, un poquito, la saco, ya me pongo de pie y ya avanzo ya directamente. Bueno, Virgil, te deseo mucha suerte ahora en tu nueva etapa de paintball, después de tanto tiempo sin jugar. Que la pases bien en Madrid, Nana, junto con todos los de tu equipo. Muchas gracias, Virgil, por la entrevista. Gracias por todo. Y ya nos veremos otra vez. Muchas gracias. Gracias a todos.